La iglesia de San Francisco de la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo se ha convertido por un día en escenario para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que ha rendido homenaje al compositor Cristóbal Halffter con un concierto dirigido por José Luis Temes y al que ha acudido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. El programa se ha basado en la obra del compositor madrileño afincado en esta villa y consta de tres partes, todas ellas obras escritas en Villafranca. La primera, daliniana, son tres piezas por orquesta de cámara sobre tres imágenes de Salvador Dalí. La segunda parte del concierto, Suspiros de España, es una adaptación libre para orquesta de cuerda del paso doble del mismo título. Y la tercera parte, Tiento del primer tono y Batalla imperial. Figura señera de la llamada generación del 51 al que dio nombre, Cristóbal Halffter es músico, compositor y escritor de reconocido prestigio. Premio Castilla y León de las Artes y doctor honoris causa por las Universidades de León y la Complutense de Madrid. Entre sus múltiples logros destacan también ser miembro de la Academia Europea de las Ciencias, de las Artes y las Letras de París, de la Academia de Berlín y de la de Suecia. Halffter es además medalla de oro del Instituto Goethe y medalla de oro al mérito de las Bellas Artes de España. El concierto forma parte de los actos de conmemoración por los 25 años de vida de la Hostil y precisamente coincide con el 25 aniversario del Consejo Comarcal del Bierzo.